Bueno, Noé, ¿qué es la que? Seguimos aquí trabajando, tenemos el Baby Yoda que... No, pero no. No queremos hablar del Baby Yoda. Quiero que me cuentes 2021 el nuevo proyecto. Yo quiero este que está aquí. Ese es el Top Secret, pero vamos para allá. Vamos para allá. No está muy lejos la sala. Está la cocina y la sala. Ok. Cuéntame un poquito de este proyecto para todos nuestros seguidores. Mira, mi gente, gracias a ustedes, primero que nada. Críticas constructivas positivas. También los negativos los queremos también. Besos y abrazos. Cerramos este año con el videito que tiramos, que nuestra familia zumbó, que fue un éxito, fue unos likes criminales, todo se portó súper bien. Estoy bien contento, me motivé. Uno de mis dos sueños, ¿verdad? Como les conté, era All Wheel Drive Turbo, pues vamos a quitar uno de ellos. Nos quedamos con uno que, ¿verdad?, es el más tedioso, como digo yo, pero llegarán los momentos. Pues me metí en el Turbo. Tenemos aquí, ya empezamos a comprar muchas cosas baratas, muchas cosas caras, los budget, high budget, pero lo vamos a hacer. Ya empezamos ya lo rompí completo, he enseñado en la página de NJ Tu Repair, hemos dado un looking de unas ciertas cositas, pero quería llevar con ustedes mi emoción porque ustedes me la dan, es mía y es de ustedes. Y aquí estoy trabajando con él, estamos en cocina, estoy con Baby Yoda. Vamos a hablar un poquito de cuánto tenía este carro, cuál era el setup que tenía y qué es lo que vamos a hacer ahora. Pues salimos de la categoría, empezamos al motor V6, que tenía unos 307 caballos daily. Subimos el stage, hicimos el carro nitroso, le inyectamos con 100 caballos, subió unos 417 positivos. Sí se sentían, sí peleé, dimos unas peleitas por ahí bien poquitas, pero se sintieron porque el concepto no es regatear todo el tiempo, el concepto es irnos a lucirlo, llevarlos a los auto shows, una Revolution, muchas cosas. El glitch también lo vamos a sonar este año. Al motor. Está prendido. Ahí está. ¿Qué es lo nuevo? Pues mira, échalo para acá ya, Jimel, que estamos en aceleración. Yo creo que, by the way, vamos a dar un poquito de background. Mucha gente, cuando anunciaste esto, comentó que esto era bien difícil, que esto era imposible, muchos carros se vielan, que nadie en Puerto Rico es turbo V6. ¿Por qué es eso? Mira, hemos visto proyectos en las redes sociales como YouTube, Facebook, compartimos, hay una gente trabajando. Yo no soy el único, yo también soy fanático de otras personas. Vi una gente allá afuera en Estados Unidos, desconocemos a la persona, pero bonito es proyecto si nos llega a ver. Vimos que se puede, en un Eclipse, la generación tercera de ellos, vimos que lograron montar este motor, le dieron un upgrade de 3 litros 3.8 y montaron turbo. Wow, oye, 700, 800 caballos. Aquí compré estos mofles en la calle, son un desconocido, como dice Anonymous, de la calle. Y vamos a hacer, tengo la persona que me va a trabajar, que me va a recrear este header, lo van a recrear hacia arriba para poder robar espacio. Van a reubicar la turbina hacia esta posición, me explico. Vamos a enseñarle, aquí tenemos una GT45, que es la que es. GT45, ¿sabes? No 35. No 35, como usa la familia por ahí. Nos vamos, era The Big Box y el Daddy. Vamos a tratar de reubicar nuestra turbina en esta posición más o menos. Ahí, okay. Es que pesa, pueblo. Okay. Vamos a tratar de reubicar la turbina en esa posición para poder sacar el mismo escape por allá abajo. Una misión, una controversia bien fuerte, porque van ambos tubos por ahí para abajo. Tenemos una pelea aquí también, ¿verdad?, con el radiador. Estamos empezando a hacer las modificaciones respectivas, expectativas. Este lado del header no se va a tocar. Aquí no, aquí lo que se va a mover es el bajante. Van a recrear el bajante, van a recrear los dos para mover la turbina. Va a haber muchos cambios
quiero que observen bien, ¿verdad? Porque van a haber muchos cambios. Se va a estar trabajando internamente con el motor y se va a estar trabajando internamente con la transmisión. Ok, vamos parte por parte. Motor, ¿qué es lo que se va a estar trabajando? Motor, se compraron bielas para 900 caballos, unas bielitas buenas. Se va a hacer 0 millas porque esto es un motor sacado de un Eclipse. Llega a Puerto Rico montado en el Casi Evo mío y así está funcionando. Se va a hacer un cero en el motor completo. Se va a trabajar ciertas cositas. Vamos a tratar de no tocar mucho el motor para no meternos en muchos problemas. Porque, ¿verdad? Conlleva. ¿Los pistones de estos carros aguantan? Tengo entendido hasta ahora casi no los vamos a tocar. Se van a quedar los de ellos ahí. Esto es una prueba, mi gente. Esto tampoco es una perfección. Vamos a entrar en. Mundo nuevo para todo el mundo. Mundo nuevo, exacto. Mundo nuevo. Hay que mover muchas cosas. Ya lleva un tiquecito pesadito. En términos de tapa, la tapa se queda stock también. Sí, tapa los voy a dejar stock. Voy a trabajar internamente biela, refrescar el motor 0 millas para poder, ¿verdad?, disfrutármelo, porque no es que queremos sacarle. La casa quiere 550 caballos horsepower. Si él quiere dar más, bendecido, pero estamos trabajando para 550. Vamos okay. A ver qué da. Entonces, ya hablamos de motor, háblame de la araña. Vamos a poner la araña un momento. Claro que sí. Ok, entonces, la araña, estamos hablando de que si el turbo iría aquí, tenemos el inlet aquí, ¿no? Esta es la entrada, esto se queda igual. Entonces, aquí por lo menos nos vamos a quedar igual. ¿Cómo será el piping del intercooler entonces? Pues mira, del piping del intercooler, al recrear nuestro turbo con el escape hacia atrás, aquí vamos a sacar el primer lado hacia aquí al frente. A ver si se percatan, la trayectoria está corta. Es por aquí, corta. La segunda trayectoria viene entrando desde aquí, sube, esta va a ser un poquito más larga, sube aquí y nos vamos por aquí encimita. La mayoría de los proyectos que hemos visto en estos motores es bien, bien, bien tedioso el espacio. Estoy tratando de jugar con él, hacerlo más bonito. Y de aquí, ahí cierra. Nos cerramos aquí. Se ve loca la curva con la mano, pero la vamos a tratar de arreglar. Porque esto es, estamos corrigiendo los fouls que tenemos, que nos encontramos con él. También tenemos falta con el radiador. Radiador, estamos luchando con él bastante porque queremos no tocar el carro de su concepto mucho. Okay. ¿Me explico? Estamos hablando de que un radiador obviamente vertical no va a ser hasta allá abajo, exacto, va a ser como hasta aquí, ¿no? Ahora mismo este radiador, normalmente que es un radiador de Honda Civic, va en esta posición. Pues vamos a trabajar esta posición así ahora. De que va de lado, vamos a trabajar, vamos a montar aquí, va a ser nuestra toma de agua que la tengo por ahí, no la dejé envuelto por ahí, se la puedo enseñar ahorita. Va a ser más corta, va a ser, exacto, va a ser el tramo de abrir el agua, va a ser aquí, se van a trabajar los fittings aquí, se van a hacer roscas y acá en este lado, llevado aquí más clarito, tenemos un poco de espacio, vamos a inventar con un panel de Honda, de aire acondicionado de Honda, que creo que tengo el espacio para poder jugar y mover unas manguitas, pero es un proyectito, en verdad. Vamos a ver, a mí me gusta la candela, candela hay aquí. Ok, entonces en términos de la computadora, tenemos ya que sabemos que te fuiste programable. Ahora mismo tiene una programable, tiene una, ay Dios mío, una Mega Squirt, que ya el carro es programable, vamos a aprovechar muchas cosas ahí, un cerebro bien bonito para un carro bonito. Entonces, en términos de sistema de gasolina, ¿qué tienes en mente? Pues sistema de gasolina, tengo en mente, ya tengo la receta hecha, que vamos a montar una bomba de gasolina interna, que es la, no recuerdo el nombre, la de Hellcat, que es la que, 5 y pico, bien violenta, y inyectores vamos a subir a 2060, o sea que vamos a meter gasolina para tener sistema para correr con maíz si quieres, ¿no? Sí, esa es la meta, mezclarlo, esa es la meta, vamos a meterle el cajoncito ese, la cajita de bomba, la cajita feliz que tienen esos jeos escondida en la esquinita, pues la queremos también. Brutal, entonces estoy viendo que tienes un working 46. Exactamente. Y entonces, ¿cómo estamos acá que tenemos en la mesa? Pues mira, aquí tenemos, hasta ahora pues estamos peleando con 2 y media. Ok, nos vamos con piping 2.5, obviamente por el espacio. Por el espacio, está un poquito limitado. Traté de comprar o jugar con 3, está escondido. Tenemos la chapa porque nos van a recrear pues todos los bajantes y van a acomodar un header. Tenemos aquí parte de los vivanes que vamos a usar, que es marca Vibrant. Como te vas con Vivant. Sí, van Vivant por todos lados. Tenemos aquí pues esto. Tenemos aquí la perilla. Perilla electrónica. Tenemos aquí pues uno de los panas que compramos porque vamos a montar. Pero de mezcla, ¿eh? Exacto, tenemos aquí el juego de vacuum. Vacuum box. Y tenemos acá, esto es el de la turbina, toda la conexión. El retorno de aceite. Los retornos de la turbina. De aceite. Y tenemos aquí la ñeña.
que quiere dar vuelta, pero mira, se para. Todavía no. GT45. Una GT45 para entrar en el boxeo. Pero sí, se ha portado bien. Las cositas leves que hemos empezado a hacer, ha dicho que sí. A este tipo le gusta todo lo que le hacemos. Este tipo le gusta. Veo que tiene frenos ya, o en frenada vas a estar bien. Frenada estamos súper bien, la frenada ya la matamos. La caja se ve bonita. Gasolina, mucho aire. Y unas 15 libritas para ver si da unos 550 caballos, que la casa está buscando. La marquesina, porque es la marquesina la que dice que esto está bendecido. Te pregunto, ¿cómo te sientes en términos de la tracción? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese departamento? ¿Unas gomitas violentas? ¿Más violentas? Voy, quiero prenderlo. Primeramente por la meta, después encenderlo y sentir, ¿verdad? El jalón. Pero ahí vamos a ver. Oye, sigue la meta en pie. De 2-1, all wheel drive. Queremos poner a rotar las cuatro ruedas. Nada imposible, pues. Low budget, con calma. Vamos subiendo poco a poco, porque pues son muchas cosas primero que esto. Todo claro. Es. Sí, es bien importante explicarle a la gente que la meta sigue siendo el wheel drive, que esto es como un stage 1. Esto es el stage 2, el stage 3, no digamos el wheel. Exactamente, el all wheel drive, familia, se los prometo y se los presento. Más adelante, pues baja jala su pesito, pero no. Lo voy a hacer. Vuelvo y digo, como he dicho en todos los videos, cuando Noel dice que sí, que lo quiere, ahí estamos con él. Vamos allá, bro. Y por último y cerrando, ¿la transmisión te quedas con la de Hyundai por el momento? Por el momento voy a usar la de Hyundai. Compré Phantom, compré un buen cloche, tú sabes. Voy a trabajar muchas cosas a la vez. Y en verdad, familia, se lo van a disfrutar. Les prometo que vienen más cosas. Por último, ¿dónde podemos seguirte en tus redes para seguir más del proyecto? NJ Tu Repair Facebook. Sigan la página, que es nuevecita, está fresquecita como pan caliente. Y Instagram, las dos están pendientes a ti. Y yo estoy pendiente a ella. Vamos allá, no es éxito. Seguimos. Vale, gracias. Papi.